Hola, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Hoy les voy a hablar sobre cómo vender más por internet. Como todos ustedes saben, pues yo me he dedicado los últimos 8 años a enseñar a muchos emprendedores. ¿Qué te puedo decir? Al menos unos 5 millones de emprendedores en los últimos años a vender por internet. Entonces seguramente puedo mostrarte ese proceso sobre cómo enseñarte a vender en internet. Si tú tienes un negocio, una empresa, si eres un emprendedor de cualquier tipo, definitivamente podemos enseñarte a vender en internet. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Hoy quiero inspirar a millones de personas en el mundo como todos los días, y sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la circunstancia, siempre vamos a estar aquí para enseñarte estos secretos de negocios en internet. Que te invito a que compartas la transmisión, a que la compartas, a que nos ayudes a llegar a muchas más personas en el mundo, a que dejes tus comentarios, interactúes aquí debajo, a que nos dejes tus dudas y también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En la descripción vas a ver un enlace para poder ver más de nuestros videos. Hoy te hablo sobre cómo vender por internet. ¿A quién le gustaría aprender a vender en internet? Déjame tus comentarios. Quiero vender en internet. Y dime, ¿qué te gustaría vender en internet? ¿Qué tipo de productos? ¿Qué tipo de servicios? Si ya tienes un negocio. No importa, señoras y señores, quién sea usted, qué productos venda, puedes alcanzar absolutamente todos aquellos resultados que estás buscando, ¿sí? Personalmente te puedo contar rápido, hice mi primer negocio cuando apenas tenía 17 años, mi primer negocio en internet. A los, ¿qué te puedo decir? 20 años había vendido $1,000,000, de hecho. Vender cursos de escuelas, dice, quiero vender cursos, Armando. Y después de eso, después de esos 20 años, llegué a hacer muchas más cosas realmente, a viajar y muchas cosas que quiera hacer un chico de 20 años, literalmente, ¿qué te puedo decir? Incluso a caer en depresión, porque digo, ¿qué más hago ahora después de que ya logré vender $1,000,000? Y luego de eso, pues crear nuevamente desde cero, porque literalmente se los digo, chicos, llegué a tener $1 en la bolsa después de haber vendido $1,000,000. Llegué a tener nada más $1 en la bolsa a los 22 años, a los 22, 23 años, y luego de esto, nuevamente construir. Y hoy en día, haber multiplicado por 10 estos negocios. Armando dice que quiere vender eventos presenciales. Felicitaciones. Chicos, bienvenidos a todos. Compartan, déjenme sus comentarios y sus dudas. Y vamos a hablar sobre cómo vender por internet. ¿Cómo haces para vender por internet? Dice Silvia. De hecho, chicos, tengo una clase gratis que pueden conocer en imperiodeinfoproductos.com o gabrielblanco.net. Ahí pueden conocer una clase gratis sobre cómo vender adecuadamente en internet, sobre cómo comercializar productos, servicios, productos de información digital, que es lo que nosotros comercializamos, dentro de muchas otras cosas, y generar altísimos ingresos verdaderamente. Yo les hablo de $1,000,000 antes de 20 años, pero supongamos que puedas hacerte $500 extras, $1,000 extras, tu negocio en internet. ¿Sabes algo? En Latinoamérica, quizás 90% de la gente gana menos de $2,000 al mes. Entonces, ¿qué tal si te digo, tú puedes construir un negocio en internet que te genere $2,000 al mes? ¿Te llama la atención? ¿Estarías interesado en algo como esto? Claramente sí, porque el 90% de las personas en el mundo ganan menos de $2,000 al mes. En el mundo latinoamericano, sobre todo. Impresionante cantidad, pero es cierto. No importa qué negocio tengas entonces, el internet ha dado la opción a tener una nueva manera de vender, una manera totalmente distinta, abierta a todo el mundo. Porque la realidad, imagínate, te estoy hablando de que yo tenía 17 años cuando empecé a vender en internet y a los 20 había vendido $1,000,000. ¿Quién más puede decir eso hace 40 años? Y no te lo digo para que digas, wow, mira Gabriel, sino realmente, hace 40 años, ¿quién más podía decir eso? ¿Quién más podía, de la nada, sin un centavo, iniciar un negocio y en 2 o 3 años tener $1,000,000 vendidos?
sin invertir dinero. No te estoy diciendo que no tengas que invertir, claramente para hacer negocios hay que invertir. En mi caso fueron 18 horas de trabajo diaria los que le invertí de tiempo en los primeros 3 años. Pero el internet te abre las puertas a tremendas oportunidades, a tremendas opciones, que son esta situación de ganar grandes sumas de dinero y vender más de tus productos y servicios. De hecho, vamos a hablar un poquito de cómo hacerlo, cómo vender en internet verdaderamente. Primero que nada, debes entender que esto es un proceso sencillo y es un proceso de tener un producto que ofrecer. Anota todo lo que te estoy diciendo porque es fundamental, es conocimiento básico pero importante. Tener un producto que vender, crear una audiencia para, es decir, un grupo de personas interesadas en este producto, ya sea mediante una página de Facebook, un canal de YouTube, un canal de Instagram, un canal de Snapchat, un sitio web, un blog, ¿qué más? Principalmente eso es una lista de correos electrónicos. Son maneras de crear audiencias de personas interesadas que te sigan, que amen tu marca, que amen tu nombre, que amen tus productos y servicios. Y luego, que crees un sistema para ofrecer esos productos y servicios. ¿A qué me refiero con un sistema? Una página web en donde ofrezcas tus productos, un sistema de telemarketing donde llames a tus clientes y les ofrezcas los productos, un sistema de WhatsApp marketing en donde por medio de WhatsApp te comuniques y les mandes, un sistema de email marketing donde por medio de correos electrónicos llegues a esa audiencia y les ofrezcas tus productos. Básicamente es como dos simples pasos. Primero, tener un producto, tener gente que le interese ese producto y conectar ambos. Esos son todos los negocios en internet, verdaderamente. Es exactamente lo mismo que los negocios afuera de internet, solo que ahora puedes llegar a todo el mundo y no necesitas grandes inversiones, porque un local, es un sitio web, vale $10. A diferencia de un local físico, que rentar el local tiene una cantidad mensual alta y además de esto, los productos y el acondicionamiento del lugar valen mucho dinero. Realmente, más la publicidad, más mil cosas. En cambio, en internet la ventaja es que tú pones una página de fans, pones un canal de YouTube, pones una lista de difusión de WhatsApp, pones todos esos elementos y empiezas a conseguir gente interesada, y luego le ofreces tus productos y servicios. De hecho, nosotros tenemos esa videoclase gratis que te menciono en imperiodeinfoproductos.com. Ahí puedes visitarnos en imperiodeinfoproductos.com o gabrielblanco.net. Y ahí conoces en detalle algunos secretos y herramientas para vender más en internet. Nosotros tenemos más de 1000 videos en YouTube en donde compartimos todos estos trucos para vender en internet. Puntos importantes que debes contemplar. Punto número 1, marketing de contenidos. No importa qué negocio tengas, si haces un multinivel, si eres un coach, un psicólogo, un terapeuta, si vendes productos digitales, si eres un afiliado, si eres un conferencista, si eres un autor de libros, si eres pintor, si eres fotógrafo, no importa qué negocio tengas, necesitas crear contenido. ¿Qué es contenido? Imágenes, textos, videos que pongas en el internet. ¿En dónde? En YouTube, en Facebook, en tu página web, en Twitter, en Instagram, ¿sí? Mediante la creación de contenido es que atraes personas interesadas a que compren tus productos y servicios. Si tú no creas contenido, no vas a lograr que la gente se conecte contigo. De hecho, puedes pagar publicidad, pero si no hay contenido de marketing, de nada sirve. Van a llegar a una página que está vacía. Así que es importantísimo crear contenido y crear un flujo verdadero, te lo puedo decir. Tampoco se trata de que crees tanto contenido. Ustedes ven que nosotros tenemos videos diarios, contenido diario, todos los días compartiendo información con ustedes. Realmente eso no es tremendamente necesario. Si yo hago el Club de la Mente es simplemente para inspirarte, es simplemente para llegar a muchas personas en el mundo, es simplemente porque quiero dejar un legado en la historia de alguien que leyó 1000 libros en 1000 días, sin importar cuáles fueran los problemas, sin importar cuál fuera la situación, dejar el legado de alguien que leyó 1000 libros en 1000 días. Pero realmente no es 100% necesario, ¿saben? Crear tanto contenido. Tú necesitas hacer una página que le llamamos página de captura,
ya sea para capturar nombre, correo, WhatsApp de la persona, llevarlos hacia otra página donde ofrezcas el producto, darle seguimiento, ya sea automatizado por correo electrónico o por medio de WhatsApp, y después de eso, convertirlos en clientes. Y tu trabajo debería ser simplemente llevar y conseguir clientes para tu negocio. La realidad, y lo he dicho muchas veces, un negocio es una máquina de consecución de clientes continuos. Así que déjame aquí debajo tus dudas de negocios en internet, por favor. Ya que hay muchas personas conectadas en esta noche, déjame debajo de este video tus dudas de negocios en internet para poder resolvértelas. Pero he dicho ya muchísimas cosas. La realidad, primero que nada, como te digo, tener un producto que vender. ¿Cuál es el producto que vendes en tu negocio? Déjamelo en comentarios. Y crear una audiencia. ¿Cómo estás haciendo para crear una audiencia? Puede ser que hagas transmisiones en Facebook, que hagas fanpage virales, que hagas canal de YouTube, que posiciones tus videos en YouTube, que tengas una lista de difusión en WhatsApp, que pagues publicidad en Facebook. ¿Cómo estás haciendo para crecer sistemáticamente? Les voy a decir algo, sobre todo a los seguidores más fieles que tenemos aquí en nuestro canal de Facebook y YouTube, y es algo que probablemente a muchos les va a impactar fuerte y van a decir, wow, en serio, es cierto lo que está diciendo Gabriel. Y es sencillamente, tengo aquí mucha gente que son wannabes, empresarios wannabes, muchos seguidores empresarios wannabes. ¿Qué quiero decir con eso? Gente que sueña con alcanzar el éxito, gente que sueña con ser emprendedor, gente que pone ahí frasecitas de yo voy a ser millonario, gente que pone frasecitas de los pobres no piensan igual que yo, nosotros tenemos mente millonaria, y dice nosotros hacemos muchos negocios todo el tiempo mientras tú descansas, pero la realidad es que no tienen un método sistemático de crecimiento. Un método sistemático para convertirse en empresarios. Si yo te preguntara, ¿cuánto estás invirtiendo en publicidad y cuánto estás retornando? Si yo te preguntara, ¿cuántos prospectos diarios estás consiguiendo? Si yo te preguntara, ¿cuáles son los productos que tienes y cuál es el porcentaje de conversión que ellos tienen? Si yo te preguntara, ¿cuántos prospectos tienes hoy en día? Si yo te preguntara, ¿cuántos prospectos vas a tener el próximo mes? Si yo te preguntara, ¿cuál es tu tasa de crecimiento de negocio diaria? La mayoría de las personas que dicen soy empresario no serían empresarios, ¿sí? Te digo todo esto no para tachar a nadie, sino sencillamente para que analices y veas si realmente estás creciendo de manera sistemática en tu negocio. Porque a la suerte, muy pocas personas logran resultados, la verdad. A la suerte, muy pocas personas logran crecimiento. No se crece a la suerte en los negocios. Si quieres vender más por internet, se trata de crear sistemas organizados que te permitan escalar. ¿Qué más te puedo decir? Haz una lista de canales. ¿Por dónde estás vendiendo tu negocio, tus productos en internet? Importantísimo esto. Si tú quieres dejar de ser un empresario wannabe, un empresario que sueña, yo voy a ser millonario y se viste con traje y tal, y nunca es millonario, nunca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te puedo decir al respecto? Crea una lista de canales. ¿Cuál es tu producto? ¿Qué tiene de diferente y de único? ¿Y por dónde lo vas a vender? ¿Por dónde? ¿Lo vas a vender por YouTube? ¿Lo vas a vender por Facebook? ¿Lo vas a vender por Instagram? ¿Lo vas a vender por WhatsApp? Ok, ya que tienes una lista de canales, genera una lista de estrategias. Te lo puedo decir nosotros, una estrategia es el Club de la Mente. Todos los días hacemos el Club de la Mente. Claro, para inspirar a millones y también porque llegamos a millones y construimos una audiencia. Otra estrategia que nosotros utilizamos es la publicidad. Otra estrategia que nosotros utilizamos son los afiliados. Otra estrategia que nosotros utilizamos son los medios como la radio, la televisión. Otra estrategia que nosotros utilizamos son las conferencias. Y luego de eso vamos a las tácticas. ¿Cuáles son las tácticas? Bueno, voy a poner este tipo de fotos que he visto que funcionan bien, que se hacen virales. Bueno, voy a poner este video, ahora que es el Día de la Madre, ahora que es el Día del Padre. Esas son tácticas para crecer, tácticas comerciales. Y que todo se convierta en ventas. Todo lo que no se convierte en ventas realmente no tiene sentido, chicos.
Si tú estás haciendo acciones que no se convierten en ventas, deja de hacerlas. Porque estás perdiendo dinero. Por dos razones, por tres razones. Primero que nada, le estás pagando a una persona para que haga ese trabajo, seguramente. Segundo, no te está generando ventas. Y ese tiempo lo podrías estar usando para generar ventas. Así que por tres razones estás perdiendo dinero. ¿Sí? Primero, le pagas el sueldo a alguien. Segundo, deja de hacer cosas que te hacen dinero. Y tercero, lo que haces no te hace dinero. Entonces estás perdiendo dinero tres veces cuando haces acciones que no te llevan a la venta, sencillamente. Veamos aquí algunas preguntas, chicos, antes de terminar con la transmisión de hoy. Súper importante. Tienes que tener estadísticas de tu negocio. Si tú no tienes estadísticas claras, estás jugando al empresario, chicos, verdaderamente. Mauricio dice una pregunta: ¿cuál debería ser el último canal para cerrar una venta? WhatsApp, email, Facebook, o a lo mejor es un llamado telefónico. Depende, Mauricio. Te lo puedo decir, 90% de nuestras ventas son por medio de correo electrónico y nunca llegan a nosotros, nos enteramos que nos compran. Estoy hablando de 90% de las ventas, pero 10% se hacen por teléfono directo. 10% se hacen en una conferencia presencial, chocando las manos. Sin embargo, ese 10% representa quizás 60% del monto de ventas. Sin embargo, todo junto es lo que hace que funcione. Si tú dices, solo llamo por teléfono, solo me reúno en presencial, vas a ganar mucho dinero, pero no tanto. Sin embargo, otro sin embargo más, si tú me preguntas, ¿cuál prefieres? Los que te den más dinero. ¿Cuáles te pueden dar más dinero? ¿Presencial te da más dinero? Pues presencial. ¿Por teléfono te da más dinero? Por teléfono. ¿Por automático te da más dinero en internet? Pues más dinero entonces. ¿Sí? Importantísimo. Mauricio. Por aquí está Mariano. Cuando estaban multiniveles, ahí te hacían ir traje o saco. Si no tenías, te comprabas uno cuando cobrabas tu comisión. Pues está muy bien, chicos. Lo importante, Mariano, es que ganes dinero. Yo creo que si tú ganas dinero, te puedes comprar todos los sacos que quieras. Yo no lo haría personalmente. Ustedes saben que a mí me gusta mucho ese tema de la ropa. Bueno, no me gusta tanto. La verdad lo hago más porque la gente espera, ay, si es millonario, ¿por qué no se pone ropa y relojes y carros y no sé qué? Pues ahí está su ropa, ahí está su reloj, ahí está su carro. Pero véanme todos los días, ¿no? Entonces, sí, te puedes vestir de traje, te puedes vestir formal. Lo que quiero recalcar principalmente es: un empresario es una persona que sabe que en la complejidad está el dinero, en la complejidad están las ganancias. Sin embargo, los sistemas deben ser simples. Los sistemas deben ser simples. El cliente debe entender facilito cómo comprar. Detrás de eso hay todo un mundo de organización para que eso funcione. En el caso nuestro, por ejemplo, tú vas a nuestros sitios web a conocer cómo funcionan nuestros cursos, ahí en gabrielblanco.net o imperiodeinfoproductos.com. Entras y ves las páginas y todo se ve simple. Compra aquí, entra ahora, gratis, video, otro video, información, contenido, videos, fotos, imágenes. Todo sencillo, pero detrás de eso hay un montón de empleados, un montón de pensamiento, un montón de organización. ¿Sí, chicos? Luis Enrique dice Network Marketing Online. De hecho, estamos por preparar un sistema que todavía no les puedo anunciar, pero va a ser para la gente que hace multinivel en Internet, para la gente que hace Network Marketing Online. Network Marketing Online. Ustedes saben que yo no me dedico a hacer Network Marketing, ni tengo un Network Marketing, pero muchísima gente sí lo hace. Así que le vamos a enseñar cómo conseguir prospectos ilimitados para su sistema de negocios multinivel. Para quien le interese ese tema, definitivamente súper importante. Si a ti te interesa, déjame tus comentarios debajo. Quiero ser un genio de multinivel. Comentarios debajo de este video. Quiero ser un genio de multinivel porque de eso vamos a estar sacando un material próximamente. Prepárense, chicos y chicas. Eso es cómo vender más por internet. Espero que te haya servido muchos de estos consejos. Realmente son cosas simples, pero efectivas. Dice Antonio, ¿cómo predices si un embudo de marketing va a funcionar? Yo creo que los negocios no se deben predecir. Quien trata de predecir los negocios será un chamán, un brujo, un adivino, una diosa griega o algo por el estilo. Pero la realidad es que los negocios no se predicen, los negocios se hacen.
Así que yo creo un embudo y lo que hago, bueno, antes de crear un embudo, le pregunto a mi gente, ¿están interesados ustedes en este tema? ¿Sí? Y si tienes suficiente cantidad de personas que te dicen, sí, estoy interesado, creas un embudo. Y al crear este embudo de la manera más simple posible, lo lanzas a tu gente directa. Y si se vende, entonces lo acomplejas y le agregas cosas. Le subes el precio y entonces lo lanzas al mundo. Tremendamente sencillo. Chicos, chicas, al Club de la Mente, 1000 libros en 1000 días. Compartan esta transmisión para poder llegar a muchas más personas en el mundo. Otra noticia importante, el próximo 29 voy a estarles avisando al respecto de cómo posicionar sus videos en YouTube para estar en la primera página de YouTube y tener miles de visitas que quieran sus negocios, que quieran comprar sus productos y servicios. Si te interesa este tema, también déjamelo aquí en los comentarios. Quiero posicionar mis videos en YouTube. Quiero posicionar mis videos en YouTube. ¿Qué tal si tuviera 5, 10, 15, 50 videos posicionados en la primera página de YouTube? Y miles de personas buscando tus videos todos los días, encontrándote, comprando tus productos, preguntándote. Tuvieras pequeños robots trabajando para hacerte dinero, robots trabajando para posicionar tus sitios web. ¿Qué te parecería eso? Déjame aquí debajo tu comentario. Quiero ser número uno en YouTube. Quiero ser número uno en YouTube porque el próximo 29, es decir, en 5 días más, te voy a estar enseñando cómo posicionarte en YouTube. Así que prepárense, chicos, un abrazo para todos, nos vemos mañana, esto es el Club de la Mente, compartan la transmisión, suscríbanse al canal de YouTube, dejen más comentarios y estamos en contacto. Un abrazo para todos, mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue el Club de la Mente.